Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La neurorehabilitación infantil o rehabilitación neurológica infantil es un tipo de rehabilitación que tiene el objetivo de restituir y minimizar las alteraciones funcionales que se asocian a la lesión producida en el sistema nervioso central del niño. Este es el tema de hoy. La neurorehabilitación infantil. Trataremos con la licenciada Evelyn Galarra Rodríguez. Ella tiene un masterado, es exalumna de aquí de la Universidad Técnica del Norte, y siguió un masterado en Colombia, en la Universidad de Manizales. Licenciada Bonidas, qué gusto tenerla acá. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Mire, neurorehabilitación infantil. Parece, esta especialidad es nueva en el mundo de las ciencias, no tiene muchos años. No tiene muchos años, relativamente acá recién las están conociendo, está saliendo al mundo. Y en Ecuador es como el boom, ¿no? Algo nuevo para conocer aquí en Ibarra también. Sí, sí. Y claro, el fundamento de la neurorehabilitación es la plasticidad. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Es la plasticidad. Neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Exacto. O sea, han cambiado los conceptos en el sentido de que cuando sufrimos un traumatismo, tumor, como ya vamos a ver, o una insuficiencia de oxígeno al nacer y tantos otros problemas, pensamos que el sistema nervioso no se recuperaba nunca más. Exacto. Y hoy, en cambio, el nuevo concepto es esa plasticidad del sistema nervioso, ¿no? Justamente en todos los procesos que se aplican en neurorehabilitación van enfocados a esta plasticidad, a esta neuroplasticidad del cerebro. Ahora se conoce que el cerebro tiene la capacidad de organizarse y reorganizarse. Y como lo dice su palabra, la plasticidad es como moldear el cerebro, darle estímulos específicos para que éste reaccione adecuadamente después de sufrir una lesión o un daño en el cerebro o en el sistema nervioso central. Entonces, es que nuestro cuerpo, todo nuestro sistema musculoesquelético, nervioso, tiene esa capacidad de recuperación, pero siempre necesita una ayuda. Pues. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Si se destruyen partes de la sinapsis, ese es el problema, la sinapsis entre las neuronas. Si tratamos a tiempo, se permite que se recupere con las células nerviosas buenas, suplan muchas veces las dañadas, o hay una especie de regeneración en la sinapsis, sí. ¿No? Sí, antes se creía que no había una regeneración de las células nerviosas, que no podía recuperarse esa conexión entre sinapsis, pero ahora es posible, como usted lo menciona, con el estímulo preciso, estimulando las zonas sensoriales o motoras del cerebro, estímulos que van dirigidos a la sensibilidad, al sonido, a la audición, a la visión, al sistema vestibular, también al sistema somatosensorial, que involucra lo que es el tacto, sí, o también la propiocepción en el cerebro. Claro. Entonces, ustedes como especialistas en esta neurorehabilitación infantil tienen varios métodos, ¿no es cierto? Del que yo había leído del Perfecti, que es sí. Perfectis, ¿no? Sí, Perfecti. Es realizar movimientos, mejorar los sistemas en los procesos cognitivos. Y sobre todo que se active la percepción, la memoria, la atención. A eso van, ¿no es cierto? Exacto. Como usted lo menciona, el Perfetti es un método que nació en Italia y aplica lo que es enfocarse en la funcionalidad, o sea, las actividades que generalmente realizamos, por ejemplo, coger una botella o coger un vaso. Entonces, se enfoca en lo que es la función y el proceso cognitivo. Es decir, se le dirige la función a lo que es realizar una acción y a la vez activar procesos como la atención, la memoria o procesos ejecutivos, también la propiocepción. Uh-huh.
Y hasta el lenguaje, ¿no? Sí, también el lenguaje. ¿Se puede activar el lenguaje? Sí. Porque hay áreas cerebrales que se afectan por un accidente. Pero qué bueno que esta especialidad de neurorehabilitación infantil, es que muchas veces accidentes, la asfixia al nacer, por circunstancias, ¿no es cierto?, que se dan, la madre no tiene un buen control prenatal, no va a tiempo el momento del parto, el niño se asfixia y tiene daños cerebrales que son graves, los daños cerebrales son graves. Exacto. Pero hoy con esta especialidad, con mucha paciencia y con el conocimiento que usted tiene, se puede recuperar a estos niñitos, sí, y a la vez que desarrollen sus potencialidades como los otros niños, que se demora, pero se logra, ¿no es cierto? Así es. La diferencia cuando nosotros trabajamos en neurorehabilitación, por ejemplo, si trabajamos en el adulto, son procesos, habilidades que nosotros ya las adquirimos y que por una lesión la hemos perdido. Pero a diferencia, los niños son habilidades que todavía no han adquirido, son propias del desarrollo. Entonces, cuando existe algún daño, como usted lo mencionó, la hipoxia neonatal o complicaciones al momento de nacer, eso produce que el niño no pueda desenvolverse adecuadamente en el ambiente y que estas habilidades no sean adquiridas, no se integren. Entonces, en la neurorehabilitación lo que se busca es estimular al bebé, estimular al niño o la niña adecuadamente, como le había mencionado, enfocándose en su sistema sensorial o motor, para que recupere estas habilidades de acuerdo a la edad que tiene. Porque es que la realidad que se vive en un hospital es diferente, porque muchas veces, como no estamos vinculados a los hospitales, no conocemos lo que está pasando ahí, lo que pasa a la madre viendo a su niño disminuido sus capacidades, pero hoy ahí está neurorehabilitación. Inclusive al momento debe haber unidades de neurorehabilitación, ya unidades hospitalarias, ¿no es cierto? Sí, sería lo mejor que estén planificadas en el sector hospitalario, porque en una fase aguda es donde más se puede aprovechar para recuperar la funcionalidad que se pierde con una lesión. Es lo mejor en el hospital. Pero generalmente ya cuando llegan a nosotros, llegan después de un mes, dos meses, incluso años, es difícil, pero sí se puede recuperar al paciente. Porque lo ideal es que la madre reciba control prenatal y ojalá alguna vez la madre con el padre, futuro padre, vayan donde el médico antes de embarazarse, ¿cierto? Sí. Esa asesoría preconcepcional sería lo ideal. Y decirle, doctor, estamos planificando tener un hijo 6 meses antes. Qué bueno que vaya. Entonces el médico le sometía exámenes generales a la pareja, a él y a ella. Le administra ácido fólico a la madre, a él y al padre. O sea, mire desde ahí, desde que la mamita todavía no se embaraza, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Exacto. Y después los controles prenatales, que ya de acuerdo a los protocolos tiene que someterse, eso sería lo ideal. Pero sin embargo, si encontramos, usted en sus prácticas, porque usted siguió en la Universidad Colombiana, y las prácticas las realizó en Madrid, ¿no? Sí, en la Universidad La Salle. En la Universidad La Salle. Sí. Pero tiene una gran cantidad de pacientes de este tipo, ¿no? Claro, hay una variedad increíble. Se puede ver, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, que son enfermedades que tienen diversas causas. Causas genéticas, como usted lo mencionó, cuando no tienen un control adecuado en sus controles de embarazo, ¿sí? O cuando en el momento de nacer tienen complicaciones, se presentan este tipo de patologías. Hay un sinnúmero de enfermedades como la hipoxia que genera y se produce esta parálisis, o también el niño tiene un retraso psicomotor a causa de este tipo de hipoxia. Porque usted, cuando realizó esas prácticas, se emociona también los retos que se imponen, ¿no? Sí. El antes y el después. ¿Cómo entra un niño a la neurorehabilitación? Después, ¿cómo sale? ¿Qué emoción? Sí. Porque esa es una satisfacción íntima, decir, ¿cómo logramos
Pero claro, aquí se complementan el trabajo del profesional, usted como especialista, y el trabajo de la familia, de la madre, que es la mejor enfermera que puede haber, lógico, claro, para un niño recién nacido. Entonces, ¿cómo tiene que trabajar usted con la madre y con el personal, ¿no? A veces la madre trabaja, entonces estará a cargo la tía, la hermanita mayor, para la abuelita, entonces hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Sí, precisamente en neurorehabilitación trabajamos así. Llega el niño, la niña o el bebé y se les hace una entrevista previa a los padres, se les hace la anamnesis para saber cómo fue el proceso, ¿sí? Y también se le evalúa conjuntamente al niño. Entonces, este trabajo es en equipo. Entonces, se trabaja con el niño en lo que es la terapia y también se trabaja dándoles pautas específicas para que puedan trabajar en su casa. Como tú dices, si no puede la mamita, puede la hermana o la tía o la abuelita. Entonces, la idea es que siempre esté en entrenamiento para que se pueda recuperar de mejor manera. Es que es el seguimiento, ¿no es cierto? Claro. Yo le digo porque si yo tengo lesiones post-COVID, dañado mis pulmones, dañado mi diafragma, no puedo tener a la fisioterapeuta todos los días en mi casa haciéndome la rehabilitación respiratoria, la fisioterapia respiratoria. Yo tengo que aprender para que mi fisioterapeuta venga 2 veces a la semana y el resto de tiempo aprendo los ejercicios. Eso es exactamente con los niños, ¿no es cierto? La tía, la abuelita tiene que conocer qué hacer en determinado momento, algún tiempo de distancia de haber comido, ciertas indicaciones, claro. Porque usted tiene muchos métodos. Hay un método del Bobat. Sí. Así es, Bobat, ¿no? Sí, el Bobat. O sea, es sobre el comportamiento motor es esto, ¿no? Sí. Este es un concepto, Bobat, que va según la necesidad de cada paciente. Y lo que trata es de facilitar el movimiento. Cuando existe algún tipo de lesión, a veces se alteran procesos, como, por ejemplo, el tono muscular está muy elevado, lo que se llama espasticidad, o está muy bajo, que es la hipotonía. Entonces, se trabaja para poder inhibir este tipo de procesos, este tipo de tonos. Entonces, se realiza procesos claves. Por ejemplo, hay muchos receptores a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la mano tenemos 1 millón de receptores, en el codo, en el hombro, en la cabeza. Y en el concepto Bobat aplicamos estos puntos claves para facilitar el movimiento, para direccionarlo de la mejor manera y que se recupere esta función que puede ser de la vida diaria, como sentarnos sin caernos, como estar sentados y pararnos normalmente. Entonces, todos esos procesos se trabajan en lo que es el concepto Bobat, que es muy, muy interesante. Oh, ¿no? ¿Y, sí? ¿Y hay diferencia con el método Rod, sí, que es en cambio en la sensibilidad y también en lo motor? Sí, la diferencia es que si bien trabaja también la sensibilidad en Rod, a veces se trata también de desensibilizar. Hay veces que está alterada la sensibilidad y está hipersensible, es decir, está exageradamente sensible. Entonces, también en Rod lo que se trata es de disminuir, que el niño no se altere ante un estímulo pequeño, porque como existe esa alteración, aquí lo que se hace es disminuir, bajar, y en cambio en el concepto Bobat lo que se trata es de facilitar, inhibir los procesos que están a veces también alterados. Es similar, pero también claro, se enfoca en la función. Es que cada uno tiene su descubridor, cada uno tiene sus características. Por eso es importantísima la presencia del especialista donde, como usted, que selecciona, individualiza, de acuerdo a la patología, a las lesiones que tiene el niño, escoge el método. Exacto. Cierto, claro. Así es en medicina, ¿no? Así es. No se puede generalizar, pues. Claro, es que cada paciente es un mundo. Uh-huh. Entonces, el especialista va a ser el capacitado para elegir cuál va a ser el mejor o con cuál yo tengo el mejor resultado. Puede ser, por ejemplo, del Bobat, puede ser Perfetti. También se trabaja lo que es en la jaula de Rocher, se trabaja con suspensión. En esta jaula, lo que se trata es de disminuir el efecto de la gravedad. Entonces, se le da apoyo
mediante la jaula, con poleas, con cuerdas elásticas. Entonces esto le da estabilidad al cuerpo que, debido a una lesión, tiende a colapsarse. Debido a este daño, no tiene control, por ejemplo, en el tronco o la cabeza. Entonces, con esta estabilidad que se le da, con esta suspensión, uno puede trabajar, facilitar de mejor manera este movimiento o estas habilidades para que el paciente reciba los estímulos necesarios. Porque su trabajo también es que esto es multidisciplinario. En algún momento puede asesorarle a la mamita, decirle, a más de mi tratamiento, o sea, además de el método que he escogido adecuado para el niño o niña, puede complementarse con la equinoterapia. O sea, claro. Usted le asesora, ¿no es cierto? Así o sea, es. Dice, mire, aquí le quedaría bien una sesión de que el niño vaya a montarse en un caballito para que le dé fuerza a su columna vertebral. O sea, usted asesora en ese sentido, o sea... Claro. Para complementarse con otra especialidad, ¿no es cierto? Sí, en neurorehabilitación trabajamos con un equipo multidisciplinar. Está la terapia del lenguaje, porque muchas veces está afectado. Está la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje y también el proceso de neurorehabilitación. Licenciada, Galarraga nos llega a unas preguntas. ¿Listo? Dice, ¿cómo se determina el tratamiento más efectivo para cada caso? ¿Qué condiciones y características se toman en cuenta? Claro, dependiendo del tipo de lesión que nos llega o el tipo de diagnóstico, nosotros vamos a mirar cuál es el tratamiento oportuno, cuál es el método que vamos a elegir. Si puede ser que llegue un factor congénito o genético o algún tipo de síndrome, nosotros vemos si es que está alterado el tono. Dependiendo de eso vamos a trabajar. Si está el tono elevado, trabajamos para que se pueda controlar durante la terapia y recuperar lo que sería un movimiento alterado o un control motor que está también fuera de lo normal. Pues la medicina es compleja. La medicina es compleja porque hay que individualizar enfermedad y tratamiento. Dice, ¿cuál es la importancia, otra pregunta, licenciada, dice, cuál es la importancia de la presencia y participación de familiares durante el tratamiento? Es sumamente importante. Es, básico, ¿no? Es lo mejor cuando se involucra a la familia, porque uh-huh. este proceso es esencial, porque se camina de la mano con la familia, se les da las pautas necesarias para que nos acompañen en el tratamiento. Uh-huh. Es decir, a veces se les indica, por ejemplo, cosas básicas, como cuando va, si es que usted les va a manipular en la casita, va a hacer estos ejercicios que le estamos mandando, por favor no le dé de comer una media hora antes porque puede vomitar o le pueden dar cólicos. Entonces se les da todo tipo de recomendaciones para que el trabajo en la casa sea el adecuado. O sea, es que aquí va de la mano con los papás, con los familiares, y hay que educar a la familia, pero ellos ayudan notablemente, son claro. los mejores asistentes, ¿no es cierto?, suyos, porque hay muchos métodos, yo leía el método Cabat, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos movimientos masivos, un niño ya va a lograr que se ponga de pie, pero hay movimientos que nosotros hacemos, cómo girar, cómo rotar, y eso ya cambia la metodología, así ¿no es cierto?, sí, precisamente en CABA lo que se trata es de activar procesos neuromusculares, porque muchas veces creemos que se activa un músculo, pero solamente es ese. Pero yo puedo estar doblando el brazo y a la vez activo la muñeca, activo lo que es el tríceps, o hago un movimiento y es una diagonal completa de movimiento. Y eso es lo que se trabaja en CABA, se trabaja con diagonales, se trabaja con movimientos espirales, y se busca activar grupos musculares. Por ejemplo, hay muchos niños down, que requieren neurorehabilitación infantil, ¿no es cierto? Sí. Si el down, nos damos cuenta de que la mamita está de 3 meses de embarazo, ya se puede determinar con ecografía que no tiene el huesito nasal, translucencia nucal, ya podemos darnos cuenta. Entonces, la mamacita... Cuando recibe esta noticia, pues puede recibir neurorehabilitación a edades tempranas, ¿no es cierto? Es lo ideal. Así es. Así que nazca.
Claro, este tipo de condiciones, como usted lo mencionó, el síndrome de Down, lo característico que solemos ver nosotros en las evaluaciones es que el tono es bajo porque es propio de esta condición. Entonces, se trabaja de manera temprana, ¿sí? Para que se pueda recuperar lo que sería un desarrollo motor tardío, ¿sí? Entonces, se estimula al bebé de acuerdo a sus necesidades y se le recupera de la mejor manera lo que sería este tono en este caso. Porque lo que se trata es que el objetivo, la meta es fomentar la autonomía, ¿cierto? Exacto. La autonomía de los movimientos. Pero claro, hay muchísimas enfermedades. Por decirlo, una enfermedad que es bastante frecuente es la epilepsia. Así es. Sí. Requiere neurorehabilitación infantil. Por supuesto. Es cierto. Porque eso va, claro, entonces va de la mano del neurólogo que va a diagnosticar, y ahora hay neurólogos pediatras, de la mano de la neurorehabilitadora, ¿no es cierto? O sea, sí. Son equipos que hay que trabajar conjuntamente. Sí, se trabaja con, como usted lo mencionó, con el neuropediatra, el neurólogo, y en el caso de la epilepsia, estas convulsiones provocan que en la rehabilitación, esto permite que sea un proceso constante porque las convulsiones hacen que muchas veces retrocedamos en el proceso terapéutico. Entonces, si no se trabaja constantemente, esto nos va a causar más bien un retroceso. Entonces, es por eso que si es que existe convulsiones, debe haber un control medicamentoso para que se pueda trabajar en neurorehabilitación conjuntamente. Y también usted recibe esos casos, hay casos de TDAH, trastorno de déficit de atención, ¿existe? ¿También se hace neurorehabilitación ahí? También se hace la neurorehabilitación, pero con un trabajo multidisciplinar, ¿sí? Se trabaja muchas veces también con lo que es la ayuda psicológica o los psicorehabilitadores. Y se estimula también los procesos de regulación en este caso, porque a veces en esta condición lo que está muy presente es la hiperactividad de los niños. Igual, neurorehabilitación y también el tratamiento del neurólogo, porque también hay que medicar a estos niños, ¿no es cierto? De acuerdo. Sí. Y casos más graves como hemorragias, tumores cerebrales, eso ya requieren otras metodologías mucho más complejas y también el tiempo es mayor, ¿no? Claro. Si bien cuando existe un tipo de daño de estos, un accidente cerebrovascular, estos son adquiridos y suelen ser permanentes. Eso no quiere decir que la condición no va a evolucionar en el tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con neurorehabilitación para lograr que esta plasticidad neuronal se active y recuperar todos los procesos que muchas veces se pierden. Entonces, su especialidad es multidisciplinaria, es. Hay que trabajar con los padres de familia. Así es. ¿Su centro dónde queda? Mi centro estaba ubicado en la Guillermina García, 174 y Maldonado, justo a dos cuadritas del Colegio Teodoro, y se llama NeuroUP. Ya. Aquí en la ciudad de Ibarra es el centro. Justamente en la Maldonado, está subiendo, antes de llegar al tope de la Maldonado del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, la Guillermina García está a su centro, ¿no es cierto? Gracias. Está atendiendo de mañana y tarde. Sí, sí, trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 6, con previa cita, y también el sábado hasta al mediodía. Y sobre todo, la neurorehabilitación, que es nueva en la ciencia médica, algún momento, ojalá hay unidades en los hospitales para brindar atención a todas estas patologías que hemos hablado, sí. En tumores cerebrales, en hemorragias cerebrales, en epilepsia, en TDAH. O sea, y sobre todo lo que buscan ustedes es potenciar las capacidades. Todos los niños tienen potencialidades, ¿no es cierto? Y si una de ellas está disminuida, pues potencializar para que suple esa capacidad que no está desarrollada. Y algún momento con la terapia va a desarrollar y él va a llevar una vida que se integre a la sociedad y va a ser una persona muy útil, va a estudiar y la neurorehabilitación lo que trata es de que insertarle a la sociedad, que no se le mire con discriminación, sino más bien que es un guerrero,
Así es. Es un guerrero este niño y la mamacita, la familia, para lograr de que de esas enfermedades que dañan el sistema nervioso central, pero hoy con la tecnología de la neurorehabilitación infantil, podemos recuperar sus actividades, ¿no es cierto? Sus actividades normales. Así es, doctor. Todo esto es lo que se busca, que estos niños, que esta familia logren llevar todo este proceso de la mejor manera y que pueda reinsertarse en la sociedad, que pueda tener una calidad de vida buena, que tenga la mejor funcionalidad posible. Porque ustedes, como especialistas, valoran, hacen la valoración, inclusive ya se da la noción de lo que es el pronóstico y escoger el tratamiento adecuado, involucrarle a la familia, para que, es que siempre hay tendencia de tener compasión a las personas que tienen alguna discapacidad. Compasión no es así, es un reto. Y existe la ciencia, hoy está avanzada tecnológicamente. Hay personas que han estudiado, como usted, que puede con paciencia, porque usted tiene que ser muy práctica, decirle, mire, aquí no es de 8 días que le vamos a recuperar al niño, porque nosotros somos inmediatistas, ya queremos ver los resultados mañana, ¿no es cierto? Decirle, mire, aquí, de acuerdo a la valoración, al diagnóstico, vamos a trabajar en forma multidisciplinaria y esto requiere un proceso, es un proceso, porque ustedes tienen protocolos, tienen métodos, como hemos visto, los métodos que hemos revisado, ¿no es cierto? Y además de eso hay otros métodos también. Claro, un sinnúmero. Y precisamente eso es lo que se busca, tener objetivos reales, ¿sí? Objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, que van encaminados a que recupere de mejor manera su funcionalidad. Es que no se puede generar malas expectativas. Y el profesionalismo de las personas que han estudiado, como la licenciada Evelyn Galarraga, es muy realista, es decir, qué resultado obtenemos inmediatamente, mediano y largo plazo. Yo quiero agradecerle, licenciada Galarraga, y éxitos en su centro. Muchas gracias. El centro queda en la Maldonado y Guillermina García, aquí en la ciudad de Ibar, Centro de Neurorehabilitación Infantil. Muchas gracias. Este programa se repisa luego en el noticiero a las 10:30 de la noche. Les esperamos del día de mañana. Gracias. Muchas gracias.